520.000 habitantes. 2010, 520.000 habitantes. Y por eso. Todo Neuquén. Todo Neuquén. Neuquén capital, censo de 2010, creo que da 217.000 habitantes. Entonces, pues ahí tenés, hoy es bastante factible que haya crecido un 30%, 40%, estamos en lo mismo. Estamos en 300, 320.000 habitantes. El Pechi Quiroga hoy reclama el 50% de las regalías que pasa la provincia a los municipios, porque dice que tiene el 50% de la población de Neuquén, cosa que no es cierta. Yo no creo que llegue al 50, posiblemente llegue al 40, 7 por 4, un poquito más, al 42%. Ahora, si yo tomo Confluencia, Cutralcó, hoy Cutralcó, Plotier, Plaza Huíncul, Centenario, acá está el 70% de la población. Desarrollar lo de la canasta. Bueno, mira, recién lo estuve mirando ahí. ¿Sí? Dos parámetros. Primero, todo el mundo habla de canasta familiar, pero la canasta familiar fue abolida mal por Cavallo. Y creó dos canastas, la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. La canasta básica alimentaria son solo los alimentos. ¿Cuánta plata necesita una persona para alimentarse? ¿Sí? Y la canasta básica total agrega eso, vestimenta, transporte, y no agrega, cosa que sí estaba en la vieja canasta familiar, esparcimiento y alquiler. O sea, en la canasta básica total tomada por Cavallo. O sea, es una familia tipo. O sea, el hombre, la mujer, un hijo varón de 7 años y una hija mujer de 5 años. ¿Por qué eso? No me lo pregunté porque no lo sé. Es una elucubración que ha hecho Cavallo, ¿sí? Bien. Eso, en el año, cifras oficiales de la Dirección de Estadística y Censo de Neuquén, lo calcularon la canasta básica total hasta junio del 2010. Y ahí pararon. ¿Por qué? Y porque la Dirección de Estadística y Censo de Neuquén trabajó bien y trabajaba con cifras reales. Y entonces se le iba el nivel que tenía de marcación con respecto a lo que planteaba el INDEC Nacional. Entonces deben haber venido del Ministerio de Economía Nacional, ahí estaba Vudú, y le debe haber dicho, muchachos, paren, nos están nos están reventando a nosotros. Bueno, ahora entonces, pero uno qué puede hacer, siguió calculando el índice de precios al consumidor, bien, la provincia. Entonces yo tengo, eso se toma por índices, ¿sí? En junio del 2010 yo tenía un índice, redondeo números, de 24.000, ¿sí? En junio del 2015 tengo un índice de 54.000. Quiere decir que yo tengo 60 de diferencia. Eso significa 3 veces más. Quiere decir que el índice de precio aumentó en Neuquén de junio del 2010 a junio del 2015 el 300%. Bien. Si yo tenía una canasta básica alimentaria de, vamos a redondearlo, de 4.000 pesos en ese momento, una canasta básica total de 4.000 pesos, 3 por 4, 12. La canasta básica total en Neuquén hoy debería ser de 12.000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los que ganan menos de 12.000 pesos están debajo de la línea de la pobreza. O sea, para dar un dato concreto, todos los docentes están debajo de la línea de la pobreza. ¿Y cuánto es la canasta básica alimentaria? Y es aproximada en un 54% de eso.
O sea que serían 6.400 pesos. O sea que todo el que gana menos de 6.500 pesos, para hacerlo redondo, está debajo de la línea de indigencia. Quiere decir que ni siquiera cubre sus necesidades alimentarias básicas. ¿Sí? Entonces, si yo a esos 12.000 pesos de la canasta básica total le agrego esparcimiento, ¿qué significa esparcimiento? Significa que el tipo pueda ir una vez o dos veces por mes al cine, eso habría que calcularlo, o salir con su familia a comer afuera, o salir a pasear, y debe estar contemplado dentro de eso, proyectado mensualmente los gastos de vacación. Entonces, si él se va a ir 10 días afuera y va a gastar 20.000 pesos, tendría que estar más o menos calculado en 2.000 pesos por mes. Entonces, si yo a esos 12.000 pesos de canasta básica total le agrego alquiler, ¿cuánto calculan de alquiler? 5.000 mangos. Bien, son 17. Y a eso calculémosle 2.000, 3.000 pesos de esparcimiento general para poder cubrir las vacaciones y todo lo demás. Y yo estoy en una canasta básica, en una canasta familiar, en una canasta familiar que está en aproximadamente casi 20.000 pesos en Neuquén. ¿Sí? Voy por otro lado. En junio del 2012, con la CTA, calculamos una canasta básica, elaboramos una canasta familiar, completa. ¿Sí? Que incluso se hizo pública y todo lo demás. Esa canasta daba 9.270 pesos. Desde junio del 2012 a junio del 2015 hay un 110% de aumento. ¿Qué quiere decir eso? 18.400 más 900 son 19.300. Coincide perfectamente con lo que vimos antes. Quiere decir que si yo quiero tener un salario digno y cubrir dignamente las necesidades de las personas en Neuquén, tienen que estar ganando 20.000 pesos. Si yo lo mido con la tecnología o la técnica neoliberal, hoy tengo que decir, todo el que gana menos de 7.000 pesos es indigente. Y todo el que gana menos de 12.000 pesos, siguiendo los preceptos neoliberales, es pobre. O sea, en Neuquén... Todos los docentes que se inician, etcétera, etcétera, y hasta los que tienen, deben tener 3 o 4 años, están todos bajo la línea de la pobreza. Bueno, el estatal también, ¿no? Y los estatales también, por eso. Yo no sé, el estatal que no tiene antigüedad, debe haber estatales que están ganando 4.500, 5.000 pesos, 6.000. Entonces, no, pero no podemos aumentar el volumen de sueldo. Sí, se puede aumentar el volumen de sueldo. Si las petroleras se llevan 65.000 millones reconocidos por las propias petroleras y por la propia Secretaría de Energía, cuando estaba Coco lo dijo, 65.000 millones se recaudan de venta de gas y de petróleo. Bueno, pongámosle un impuesto provincial a las petroleras. Tenemos un problema. La desgraciada ley de hidrocarburos, ¿sí?, que lanzó el gobierno anterior en concomitancia con Chevron y con Galuccio, prohíbe eso. No podés aumentarle las regalías ni tampoco imponerles un impuesto especial.
Ojo, acá se le cobra a los contratos nuevos un 3% más, que va a un fondo especial, que la última vez que lo vi tenía 600 millones de pesos, que están ahí, ¿eh? Entonces, el problema es que acá no es que no haya plata. Yo cuando escucho al gobierno que dice no hay plata, me están mintiendo, mienten. Plata hay, el problema es quién se la lleva. Se la llevan los trabajadores, sean trabajadores del Estado, trabajadores privados, trabajadores en relación de dependencia, trabajadores en negro, todos. O se la lleva las grandes empresas petroleras, por un lado, y las grandes constructoras, cómplices y amigas del poder, por el otro. Ahí es donde está la salida más grande de dinero que hay en esta provincia. Esto que han hecho acá de pagar 70 pesos el barril, ojo, hay que decirlo, se lo pagan a la petrolera. Porque el barril te lo reconocen a 70 pesos y te liquida, hacen la liquidación de las regalías a eso. ¿Sí? Pero a 70 dólares. Pero a las petroleras se lo pagan a 70 dólares el Estado. O sea que el subsidio que iba antes a las casas, esto, más plata, más menos, ahora va a ir a las empresas directamente. Ya viene desde hace un año, así es, no es que empezó ahora. Y entonces viene el problema, ¿y quién paga eso? Porque si vos bajas las retenciones, eliminás las cosas, entonces, y pagás 70 dólares el barril, ¿quién lo paga? Y ahí está. Ratazzi está pidiendo que se bajen los salarios un 15% y Techín, Roca, plantea que quiere que lo autoricen a bajar el 20% los salarios o despide 600 tipos, el 20% de la plantilla.
Y a la cola van todos los más chicos. Lo más grave es que ahora Brad Guy anunció también todo el mundo va a poder importar libremente sin ni pedir ningún tipo de autorización y exportar libremente. ¿Sí? Entonces, exportar libremente significa que vas a tener que pagar en el consumo interno todas las cosas a precio internacional. Y porque si no, lo exporto. Y demanda hay. Y importar libremente otra vez toda la mierda china para acá. En esta parte final del programa, en donde estábamos escuchando a Juan José González, Juan José que ha trabajado incansablemente con todas las organizaciones político-sindicales en nuestra provincia desde hace mucho tiempo y también acompañando obviamente a los sectores populares en lo que tiene que ver con este entendimiento, por lo menos una cuestión pedagógica vinculada a lo que es la economía. Ustedes saben que la economía siempre termina siendo una especie de materia desconocida para las clases trabajadoras, para las amas de casa, para los laburantes, ¿no? También es ese mecanismo en el cual las clases dominantes logran concentrar no solamente riqueza, sino también conocimiento, que nadie sepa de qué estamos hablando. Ahora de lo que ha sido el anuncio de una mega devaluación dentro de la economía argentina. A tono también con la restauración derechista que avanza dentro de nuestro continente. Todavía no hemos analizado lo que ha pasado en Venezuela el 6 de diciembre, así que tenemos mucho Cartago para este verano. Nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago.